empresario durante muchos años. Tuvimos la oportunidad de generar empleo, de dar dinamismo a la economía de la ciudad de Popayán, de traer eventos culturales, deportivos, artísticos a este centro icónico para todos los caucanos, como lo es la Plaza de Toros, pues que la comunidad, para que no la desorienten o para que no la desinformen, pues desde la administración municipal y desde la gobernación, la información tiene que ser real y tiene que ser clara para que la comunidad realmente sepa cuál es el mecanismo y cuál es el paso a seguir. En base a que durante muchos años la Plaza de Toros fue encargada como agente liquidador al doctor Álvaro Grijalva, y las cosas hay que decirlas como tienen que ser, y aquí no tiene que quedarnos callados ni darnos miedo. La Plaza de Toros Francisco Villamil Londoño se la robaron, y esa es la realidad que nos ha tocado que vivir aquí a los payaneses, porque esa Plaza de Toros durante muchos años fue bien remunerada por todos los alquileres que se hacían en este lugar tan icónico para nosotros. Algunos recursos con unas cifras, otras menos, otras mayores, pero al final el responsable del deterioro de la Plaza de Toros, Francisco Villamil Londoño, es el doctor Álvaro Grijalva, porque hasta la fecha no ha tenido todavía la decencia ni el carácter de poder presentar un informe real sobre lo que realmente ha sido la Plaza de Toros, ni por un delegado. Y hoy la responsabilidad no puede caer sobre la administración municipal, sobre la gobernación, si bien son los mayores accionistas de la Plaza de Toros, hay responsables y la ley tiene que caer sobre los responsables. Y no nos podemos excusar sobre situaciones de enfermedad o lo que quiera llamarse, pero la responsabilidad es una. Y durante muchos años la Plaza de Toros no solamente fue delegada a este agente liquidador, sino que la tuvo también la Fundación Plaza de Toros de la ciudad de Cali. Y la pregunta hoy en día, después de tantos años, los recursos que ingresaron a la Plaza de Toros, Francisco Villamil Londoño, ¿dónde están? ¿En qué fueron invertidos? Silencio total. Nadie responde hoy por todos los recursos que ingresaron a la Plaza de Toros, Francisco Villamil Londoño, por la cantidad de eventos que se hicieron en su momento, hasta el último momento. Y ahora la responsabilidad va a recaer sobre la administración municipal o sobre la gobernación. Doctor Edwin Muñoz, de verdad que reconozco esa voluntad de parte de ustedes como administración de echarse al hombro esta responsabilidad y este muerto que no le corresponde a ustedes. Si bien la responsabilidad, como todos los payaneses, porque todos nos duele lo que le pasa con Popayán, Plaza de Toros, Centro Comercial Anarcos, Estadio Ciro López, Parque de la Salud, y vemos cómo los privados vienen acabando con lo público, con lo que nos pertenece a todos los caucanos y a todos los payaneses. ¿Y vamos a seguir callados? Yo creo, señor Contralor, personera, los delegados, que aquí realmente hay que colocar el ojo sobre los responsables directos de esta situación. Y directamente con el tema de la Plaza de Toros. Y si no le ponemos el ojo a la situación a la Plaza de Toros, se nos va a convertir en un Bronx, en un pequeño Bronx. Y recordemos la situación el estado en el cual está ubicado la Plaza de Toros. Lastimosamente es una zona que si bien en el sector de la Comuna 6 y conjunto de la Comuna 5, pues hay mucho habitante de calle. Y lastimosamente estos habitantes de los barrios aledaños se han visto afectados por todos esos delincuentes que han venido haciendo daño de la Plaza de Toros. Si bien la administración, doctor Edwin, no son los mayoristas, accionistas, y no es un bien público, miremos, doctor Edwin, cómo usted le puede ayudar, o la administración junto a la gobernación, darle garantías a los habitantes de este sector para que no sigan sufriendo. Y tenemos un centro estudiantil al frente, la institución Don Bosco. Y es de verdad triste, en lo personal me duele como payanés, como caucano y como empresario de Popayán,
ver lo que se convirtió la Plaza de Toros y verla en el estado tan deteriorable que está por culpa de un particular que se robó los recursos.